¿Qué tal, mis queridos cancheritos? Una vez más saliendo a dar un recorrido para ustedes. Hoy día me he venido nada más y nada menos que a la municipalidad de Puente Piedra y sus alrededores. Para el día de hoy, sábado, está todo muy caliente, producto del verano. No, mi amor, gracias. Entonces, como les iba diciendo, todo está caliente, hot, picante. Vamos a buscar a ver qué nos depara el destino por estos lugares. Y para todos mis cancheritos, les quiero comentar que no he estado haciendo contenido por un buen tiempo porque he estado sumido en otros asuntos. Les pido mil disculpas por lo sucedido, pero vamos a retomar los recorridos que tanto les gusta a ustedes, mis queridos sobrinos cancheritos. Con mucho cariño, su tío Cancha. Vamos a ver qué podemos encontrar por acá. Me doy cuenta que este es un lugar bastante concurrido, bastante gente sale hoy día sábado a tomar primero un poco de fresco, ¿no? Porque está haciendo un calor insoportable en toda la capital. Vamos a ver un grupo de bailarines, están practicando la danza de los caporales. Y se ve lindo, se ven lindas, para que no lo puedo negar. Miren, chicos, deleítense y métanse un pasito conmigo. Pero qué coquetería, pura coquetería es este baile, me gusta. Tienen talento, tienen un estilo. Y bueno, pues mi cancherito, me han pasado el dato que por aquí, por una de estas calles, uy, ahí. Acá mira una preciosa vendedora. Vamos a ver qué vende esa muñecota. Se me escapa. Vamos a ver esas donitas. ¿Quieren ver la dona o no quieren ver la dona, muchachos? Hola, mami, ¿cómo estás? Sé que te sigo desde dos cuadras. Ay, discúlpame. Es que me cautivó tu belleza. Quiero saber qué vende, mi amor. Yo vendo mini donas, vendo café y vendo pan con queso. A ver, muéstrame las mini donas. ¿Cómo son? Chiquititas. Yo las hago solitas. Y ¿tú las preparas? Yo, ajá. Y receta propia. Y manjar, chocolate. Ya, mi amor. A ver, vamos a ver, ¿ya? Si me animo. ¿Qué me garantiza que me va a gustar? Así. A ver. Nada más así. Ah, tú le pones ahorita el maquillaje. Ya, entonces maquíame esta, a ver, para probarlo. Una, no sale una. Sale 3 por 2 soles. Ya dame las 3. Claro, como viste que ya la agarré. Claro. Me enganchaste las 3 de golpe. Buena vendedora. ¿Cómo te llamas, mi amor? Angélica. Angélica, qué bonito nombre. Déjame decirte que el cerquillo te adorna totalmente. Sí. Aparte que eres bella, ¿no? ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! ¿Cuánto tiempo que vendes por acá? Por aquí, como 6 meses. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va? Bien, gracias. La estás rompiendo. ¿Cómo te tratan los peruanos? Bien. Angélica, eso me va a dar un poco de diabetes, ¿ah? No, es que no es tan dulce. ¿Con qué la bajamos? ¿Con un café? Con un café. Pero está caliente, ¿no tienes frío? Sí. ¿Algo frío, mi amor? Nada. Frío tu corazón. A ver, así él prueba la vez. A ver, mi amor. Si me gusta, te compro uno más, ¿ya? Ya. ¿Tú mismo los preparas? Yo misma. Ah, qué rico. Buenísimo. Oh, me encanta. Angélica. Igual yo voy a estar por aquí por si deseas otra vez. Ya, mi amor. Voy a estar rodando por aquí. ¿Por dónde vas a estar? Subo y bajo, así estoy. Me has cautivado. Te llevas un pedazo en mi corazón. Chao. Oh, qué rica dona, chicos. Esta dona no perdona. Madre, qué tal cantidad de gente por acá. Esto sí es populoso.
Ahora, señor, bueno, entonces lo vemos. ¿Qué estamos regalando? ¿Por qué, ah? Para un partido político, para hacerlo escribir. Ah, ¿me regalan video? Sí, pero con una firmita, ¿ah, sí? Pues, amor, si no, como es nuestro trabajo. Anímate, amigo. Anímate, pues. Ya, ya, para la sopita, ya, para ya, la sopita. Para la sopita. A ver tu DNI. 5-1. ¿No tienes el físico? Ah, no, pues, mi amor. A ver, a ver, a ver, a ver. 5-1. A ver si sale. Estoy pedido, mami, ¿ah? ¿Eh? Sí, estoy pedido. ¿De cuándo se va a casar que está pedido? No, che, que estoy con 3 denuncias de alimentos, ¿no? Por sopero, pues. Ahí sale todo. Va a ser sopa, dice el vecino. Sí, por sopero, me. A ver, amigo. 51. Con gallina. Con gallina. Espérate, déjalo que me está con dando. Con su gallinita, ve la gallina. 7-0. 57. La gallinita es un buen caldo, ¿no? 57. 0, 0, mi amor. 7-0. Ojo. Ya dale, 0, 0. No, pues, 5. Ya, correcto. Ahí está. Chin, chin. A ver, vamos a ver tu historial. Dice que tiene 3. ¿Estás soltero? ¿Cuántos niños tienes? No, mi amor, ahí estoy, ¿ves? Ah, ya. Papi no, Ricky, no, dice. No hay ninguno. Todo un papi Ricky. 41. Está virgen. Estoy virgen, mami, ¿eh? Como tú quieras. 37. Por una bolsa de fideo más. Me entrego. Ah. Se entrega, dice. Apellido paterno, amigazo. Acá está, mami. Ya, mi amigo. Es más fácil, ¿no? Que así entregan los fideos. Con coquetería. Claro. Ay, pues, amigo. ¿Usted bien por acá, mami? Vivo en mi Perú. Ah, de mi Perú, es usted. ¿Usted, mamita? Ventanilla. Ah, Ventanilla, Ventanilla. No, no, no. No soy de la zona, solamente que me han invitado a dar una vuelta. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Estoy buscando a las cariñosas, mami. No están por acá, antes había por acá. ¿Ah, sí? Sí, ya no están. Ya las botan, pues. Es que a veces vienen los... Mucho serenago, ¿no? Sí, ahorita está así. Malean la plaza, ¿no, mami? ¿Qué opinas tú? ¿Ah? Mira, pero más rápido voy a tomarle foto de ahí viendo tranquilo. Pero no vas a estar haciéndome... No, papi, no te preocupes. No, 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 no. Tu barrio. No, 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 eso sí no. Te apunto la placa, mami. No, papi. Si no, ¿cómo trabajo otro día? Nosotros trabajamos más limpio para poder otro día trabajar, pues si no, ya nos marcan también. Si no, me pagas con cuerpo, o sea. No te preocupes. Ay, amiguito. Ay, mami, tú me estás haciendo, creo, el matrimonio así, rapidito nomás. Estás comprometiendo ya. Ay, amiguito. Todo sea por los fideos, mami. Mañana, sopeo. Una sopita de fideos. Qué rico. Bien. Amigacho. Ay, mamacita. Gracias, mire, me gané mi... Gracias por la oportunidad. Pedito del cielo. Ajá. Ya, mami, ¿no sabes dónde están las cariñosas entonces? No, ahorita no sabemos, papi, si no, ¿tú estás soltera? No. Tengo pequeños. Si quieras sola, ya te dijera, ya, amigo. Esta mamita. Una casi me la levanta la tía, causa. Todo por un fideo del cielo, cayó del cielo. Para el tío Canchita, muy arrecho, soy papi, muy arrecho. Señorita, buenas noches. Por favor, Soto, ¿me puede alquilar su urinario? Tranquila. Ya, no se preocupe. ¿Dónde puedo conseguir, no sabe? ¿Para un mercadito o algo? No hay por acá, ¿no? Hay en el mercado. ¿De acá en el callejón puedo orinar? No, no. ¿Lejos? No sé, joven, no sé. Ahí voy a ver ya, puedo orinar en el callejón. Se caga de miedo. ¿Verdad? Ay, conchale, vale. Ay, la tía se asustó, puso una cara de rayada. ¿Por qué no apriete tu baño, pe? ¿Qué? ¿O a robar? Porque el que busca encuentra, papi. Acá están. La bebecita. Ahora sí viene lo chido. Hola, mami, ¿cómo estás? ¿Cómo es la tarifa, bebé? Mi amor, 50, tú pagas los tarifas. ¿Y qué incluye? ¡Ay, carajo, mis videos! Sí, es que me regalaron, me encontré, disculpe. 50. Dame.
No, en dos hostales. Te puedo llevar porque un hostal de aquí. ¿Perdón? Te puedo llevar por un hostal de 15. O sea, hostal de 15 más 50. ¿Qué incluye, bebé? Servicio vaginal, todas las cosas que tú quieras, caladita completa. ¿Colita? No. ¿Cuánto tiempo? ¿Tiempo o momento? 20 minutos. ¿20 minutos? Sí, vamos a ir. Espera un ratito. ¿Me guardas un ratito mis pedidos? ¿Ya? Ahorita vengo, ¿está bien? Voy a sacar plata de cajero, mami. Tú puedes andar con mi plata por acá. ¿Cómo te llamas? No quiero que me... Ya, cabrón, hable bien. Sí, ya, perdón. No te invito, güey. ¿No quieres? ¿Qué? ¿No quieres que te invite? ¿Me invitaste? Tú el fideo. Igual voy a regresar por los fideos, güey. Como una garantía. ¿O no quieres? No, me gusta que me da en la mano. Ay, ya, no, ya, ya, ahí te vengo. Dame mi cajero, güey. ¿Qué? Ahí arribita. ¿Por qué? Let's go. Mira, papu. Qué cosita más. Papu. Sobrino, sobrinita, no te emociones, que no se te suba la temperatura. Mira. Para los que les gusta la Coca-Cola. ¿Qué dicen, sobrino? ¿Es o no es? Ahí el dilema. Ahora lo preguntará cómo es cuánto el servicio, ¿eh? O sea, chorará. Hola, muñeca, ¿cómo estás? Gracias. ¿Ah, cómo es el servicio? No, no tengo un mira, mira. Puta madre, no era, mano. Me peleé, mano. No era batería, chao, caos. No la cagué, mano. No era sobrino, cancherito, parecía nomás. Perdón, perdón, perdón. Mamita. Te regalo un fideito. ¿Está bien? Ya, a mí me han regalado, pero yo no lo voy a utilizar. Ya, gracias. Ya, chao, mamacita linda. Y bueno, pues mis queridos cancheritos, con este hermoso panorama yo me despido. No sin antes decirles que sigan apoyando al canal, dándole like, suscribiéndose y comentando los videos en donde quisieran que sea mi próximo recorrido. Muchas gracias, cancheros.